La casa estaba aquí atravesada. ¿Quién es la...? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Básicamente son los apoyos que se han venido realizando en coordinación con la Cruz Roja. ¿Y tú? Mira nomás cómo está grandote. ¿Estás en la escuela? ¿En qué año? En tercero. En tercero. Está bueno, ya aprendí. Que vivían dos familias, sí, ¿no? Sí, dos familias ahí. Hacíamos separados. Muy bien. Nada más. Están coordinadas con CEDAP, con el gobierno del estado, con el municipio, con diferentes acciones, con CDI. Esta se hizo con piso firme. Piso firme, uno firme y techo firme. ¿Qué programa estás casi? De este lado tenemos gente de empleo temporal y de beneficiario. Necesito saludar. Nubia, la Nubia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Está trabajando? Sí. ¿En qué? Platíquenos. Hola. ¿En qué dice le están aquí en la construcción y demás? Las dos todas pintadas. Pintadas. Pintando. Las banquetas y todo. Aquí qué se está haciendo. Aquí en Huachochi, nada más informarle, al cierre del mes de abril tenemos 38.173 afiliados al Seguro Popular, de los cuales 4.000 son desde que arrancó la cruzada contra la crisis. Aquí en la curva de crecimiento es un esfuerzo importante. Yo soy Rosario Robles, la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de la República, y estamos el día de hoy aquí visitando, al igual que en otros lugares del estado de Chihuahua, para pues constatar el trabajo que estamos realizando en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y me acompañan, además, pues, por supuesto, de, como siempre,
la presencia del señor gobernador César Duarte, nos acompaña Nubia Mayorga, que es la directora de la Comisión de Pueblos Indígenas, Liliana Romero, que es la directora del Fondo Nacional de las Artesanías, y pues por supuesto muchas gracias, presidente municipal, por recibirnos esta mañana, y todos los que aquí nos acompañan en el presidio. La idea de este evento es de alguna manera garantizar que el lunes que viene el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que ustedes saben regresará a Huachochi porque aquí hizo un compromiso muy importante durante su campaña presidencial, la de combatir el hambre, y que estamos trabajando en eso en la Cruzada Nacional contra el Hambre, y queremos que en el evento estén verdaderos beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, hombres y mujeres de carne y hueso que han recibido ya beneficios y que están recibiendo beneficios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y que están además participando en los comités comunitarios, porque como se decía hace un rato, todo lo estamos haciendo con la gente, desde la gente y con la gente participando. Al día de hoy seguiremos trabajando y sobre todo con